Y en otras noticias, hoy les quiero compartir el nuevo fichaje de un equipo que siempre juega con México. Yo hoy estoy hablando de Peñafiel, que tiene un nuevo producto. Se trata de Peñafiel Soft, agua mineral de manantial, pero con un ligero toque de sabor 100% natural, que además no tiene azúcar ni calorías, así que es ideal para cualquier momento. Pruébenlo en cualquiera de sus dos sabores deliciosos, limón y frutos rojos. Peñafiel Soft, agua mineral con un ligero toque de sabor 100% natural, les va a encantar. Así como a mí. No, hombre, con este calorcito maravilloso. Y ve nada más lo que hizo rico. La producción de Más Deporte. ¿Cuál es tu antojito favorito, Ale? El pozole. De la comida mexicana, que aparte es mi favorita, amo el pozole. Qué belleza. Pues ahorita te vamos a dar aquí. Tenemos tostadas de tinga, de pata. De pata. Quesadilla. Hay sí. Absolutamente todo. Oye, ya viene el clásico de clásicos del América contra Chivas. Tú como americanista, ¿qué clásico recuerdas? Fíjate que me acuerdo mucho de un clásico que fue en el 2014. Estaba justamente con compañeros de la novela viendo el partido. Y fue súper interesante porque fue una goleadota de 4-0. Y lo mejor de todo es que fue en la cancha, en la casa del Chivas, imagínate. Qué bonito. Me acuerdo que en el segundo tiempo ya está el público y la gente en el estadio ya nada más decía, ¡ole! Imagínate. No, hombre, pues mira, tú tienes un recuerdo muy grato, pero yo tengo uno muy triste cuando nos eliminaron las Chivas hace poquito, apenas en mayo, caray. Qué cosas. Vamos a ver qué nos dijo la gente. ¿Cuál es el recuerdo que tiene más presente de América contra Chivas? Nacional se compone de memorias y el América Chivas por la jornada 8 de la apertura 2023 no será la excepción. Algunos recuerdos añejos, otros más recientes, pero todos radican en lo mismo, la pasión de saber quién se impondrá en el Estadio Azteca. Recuerdo el 3-3 donde Héctor Reynoso anotó un golazo de medio campo. El 3-0 en su centenario. Los eliminamos en semifinales, la pasada. Vienen de eliminarlos y va a pasar igual. Chivas 2, América 0. Así de claro. El gol del Chiquete. Lo grité, lo lloré. Lo sentí. Soy americanista, eres orgulloso de la América. En los clásicos nacionales, Cristian Benítez era una bala. Ya espero que ya ganemos por fin y que no la reguemos en semifinales. Edición del Clásico Nacional, jugador. Hay que recurrir a los máximos ídolos históricos de la afición. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. ¿Sí? Es mi ídolo. Es un ejemplar a seguir. Cabañas, Chucho, Cuauhtémoc Blanco. Son muy buenos jugadores y espero que ya nos llevemos esa copa, ya la 14. Javier Hernández, porque es ídolo nacional también, el mejor goleador, el máximo goleador de México. Es Chiva hermano. El fútbol se trata de meter goles. El que más goles ha metido es Omar Bravo. Es el mejor. Así de simple. El Bofo. Goleador. Sentía los colores. Bofo Bautista. Te amo. Te amo. Neta. Ay, 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 hay ¿Está? Maneras de consentirnos. Mira nada más, tú que no habías probado la pata. Sí, pero yo quiero esta. ¿También? No la quiero probar. ¿De pata o de tinga? Muchas gracias. De lo que sea, de tinga. Yo aquí con mis quesadillas. A Michelle ya le traje quesadillas. De gran champiñón. Es que estamos festejando el mes patrio y también el clásico nacional. Y hay un clásico nacional de los más emocionantes que fue en el 2005. Estuvo espectacular, ¿sí o no? Hubo muchos goles. Pues según mucha gente, uno de los mejores clásicos en los últimos años. Hubo 6 goles. ¿No? 3-3, fue muy, muy emocionante. Había grandes jugadores de ambos lados. Cuauhtémoc, Palencia, Osvaldo Sánchez, nuestro compañero. Pues hay que recordarlo, ¿verdad? Un gran clásico nacional. A ver. Hay jaloneo, la bronca a punto de estallar. También está ahí Jaime Pajarito. Jalones, empujones, la cosa hasta el momento no ha pasado más. Llega Gómez Junco. Cuando América y Guadalajara se enfrentan, no solo están en juego 3 puntos. El árbitro Codesal tiene que apaciguar los ánimos. Este es el clásico de clásicos entre América y Guadalajara. En la fecha 9 del clausura 2005 en el Estadio Azteca,
se vivió uno de los clásicos nacionales más vibrantes de los últimos 20 años. Ambos vivían un presente contrastante, pero eso no influyó en el espectáculo. Las Águilas llegaron ese 13 de marzo con un perdido en 8 partidos. El Rebaño con 4 empates, 2 triunfos y par de derrotas. Desde el inicio, el dominio americanista fue voraz e hizo lo que quiso con una presionada defensa tapatía. Al minuto 15, Pavel Pardo, a pase de Cuauhtémoc Blanco, puso el 1-0, que hizo estallar en júbilo a la afición azulcrema. Viene atrás a Castro, juega con Cuauhtémoc. Cuauhtémoc atrás, Pavel, ¡zumba! Una vez más, apareció Cuauhtémoc, puso un centro a Oscar el Kevin Rojas para el 2-0 al minuto 38. Clever, Clever de zurda, en corto Clever, Clever, en corto no hay fuera de juego, Cuauhtémoc, centro, Rojas controla, ¡gol de América! Chivas vivía momentos de incertidumbre. Desconcertado Guadalajara y se refleja en este tipo de situaciones. Calienta la banca de Chivas, que es muy juvenil para pensar en una situación de reacción. Me parece que la reacción debe venir de dentro del terreno de juego. Ya, si Guadalajara consigue un gol ahorita, sería auténticamente sacarse la lotería y sin comprar un solo cachito, ¿eh? Lo compró Héctor Reynoso. A más de 40 metros, sacó un potente tiro para sorprender a Ochoa, para darle vida al Rebaño antes del medio tiempo. Sigo viendo una jugada apretada, sin embargo, creo que... ¡Gol! ¡Qué golazo de Reynoso! ¡Uno de los grandes goles en los clásicos! ¡Toque la pelota, lleva fuerza! ¡Lleva no, tuve el espacio y me tuve confianza y bueno, gracias a Dios se dio el gol, ¿no? En el segundo tiempo, América apostó al contragolpe ante unas Chivas que se negaban a morir en el intento. Al minuto 59, Paco Palencia con un sólido cabezazo puso el 2-2. Muy peligroso cabezazo. El argentino Claudio El Piojo López, el 3-2 para las Águilas. El partido parecía sentenciado. En la recta final, centro de Alberto El Venado Medina por la izquierda. Palencia remató para el dramático 3-3. Se mueve Medina, balón para El Venado. Venado, diagonal matona. ¡Gol! ¡De Chivas! ¡Gatillero! 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 Pero creo que ese equipo, la forma que jugaba, la forma que nos entendíamos, me parece que era un deleite verlo jugar. Es que termina este superclásico, el más emocionante de mucho tiempo. ¡Llega Chivas! ¡Ochoa! ¡Ochoa es el héroe! Esa noche, Guillermo Ochoa hizo una tajada que evitó la derrota y que es recordada como una de las mejores en los clásicos de clásicos. Quédate con nosotros porque al regresar las clásicas ya historias en corto, esta es escalofriante, un jugador de la NFL pero con una vida totalmente loca. Cuando regresemos vas a conocer lo que sucedió con Michael Vick, todo esto y más en Más Deporte. ¿Quieres asegurar tu coche y no sabes por dónde empezar? ¿Te preocupa que le pase algo y que no esté asegurado? No te preocupes más. Entra a Inter.mx, es fácil y rápido. Aquí puedes comparar precios entre las mejores aseguradoras del país y elegir el seguro ideal para ti. Yo ya contraté. Contrátalo tú también en Inter.mx.